La presidenta municipal María Hernández y la presidenta honoraria del DIF municipal María del Carmen Solís Sánchez inauguraron con gran entusiasmo el esperado programa recreativo vacacional Bachlopalalop edición 2023. Con una participación de 170 niños de edades promedias entre 6 y 12 años, esta iniciativa promete llenar el verano de diversión y aprendizaje. El programa organizado por el Consejo de la Juventud y el Deporte Municipal COJUDEM tiene como objetivo brindar a los niños espacios donde puedan disfrutar y practicar distintas actividades recreativas, deportivas y culturales durante el periodo de pausa escolar. Desde este día hasta el 11 de agosto, los pequeños podrán sumergirse en una amplia variedad de disciplinas, fomentando así su desarrollo integral. María Hernández destacó la importancia de estas actividades para el sano desarrollo de los niños y señaló que este año las actividades deportivas y recreativas se extenderán por primera vez a todas las alcaldías del municipio, iniciando el 30 de julio. Entre las actividades planificadas se encuentran deportes como baloncesto, voleibol, tenis de mesa, atletismo, fútbol, luchas asociadas, levantamiento de pesas, boxeo, béisbol, handball, ajedrez y patinaje, asegurando una diversidad de opciones para todos los gustos. Además, se llevarán a cabo actividades recreativas como campamentos nocturnos, visitas guiadas, juegos de mesa y juegos tradicionales, garantizando una experiencia llena de entretenimiento y aprendizaje. Notivisión.